Alejandro Ciaguirre Publishing Editorial, Core. 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 Buenas tardes y bienvenidos a su programa Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Y estamos en la sección de Entre Mujeres. Hola, buenas tardes a todos. Feliz año nuevo 2020. Muchos éxitos para este año. Y bueno, mi nombre es Dana Morales, ya me conocen. Estuvimos compartiendo el año pasado que iniciamos este programa de Entre Mujeres en enero 25, si no estamos equivocadas. Entonces, estamos iniciando un nuevo año, abrimos el año 2020 y estoy en compañía de un gran equipo, como siempre, estas maravillosas mujeres en las que siempre encuentro algo
nuevo, en las que siempre aprendo algo nuevo. Y yo sé que ustedes van a aprender algo nuevo hoy porque ellas vienen cargadas de mucha energía bien positiva, bien bonita y sobre todo unos pasos para cómo alcanzar nuestras metas o lograr el éxito que todo mundo deseamos, pero a veces simplemente no sabemos por dónde empezar. Así que bueno, tengo aquí a mi lado derecho a Marisol Hernández, autora y escritora del libro Imparable. Marisol, buenas tardes, bienvenida, feliz año. Buenas tardes, Ana, buenas tardes, Fanny, Tere. Buenos días, empezando un año más. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de empezar un año y un día más, una semana más. Y saludos a todos los que nos están viendo, esperemos compartir pues de excelencia, porque es un tema, pues creo que para empezar hay que empezar con el pie derecho. Definitivamente sí, estamos en un año de excelencia, somos seres de excelencia, vamos a trascender con excelencia. Así que de mi lado izquierdo tengo nada más y nada menos que a nuestra querida Fanny Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Así que Fanny, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias, feliz año para ustedes también. Qué bueno que nos estén acompañando, no sé a qué hora nos vean, pero buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muchísimas gracias y claro, bendecido y exitoso 2020 para cada uno de ustedes. Excelente, así se habla. También tenemos a nuestra querida Teresa Tlapa, autora y escritora del libro Luz de Esperanza. Muy buenas tardes, Tere. Buenas feliz tardes. Año. Buenas tardes a todos, feliz año nuevo y que feliz Día de Reyes también. Bueno, cabe mencionar que aparte de que Fanny es conferencista también y entrenadora de vida, ella tiene ya 3 libros. Tenemos Suelta tus miedos y comienza a volar y ¿cómo se llama el caballero? La leyenda del caballero negro. Y también tenemos el próximo libro que está en camino. No le vamos a decir su nombre porque tienen que seguir la secuencia. Fanny Reyes. Okay, 1, 2 y el tercero para que ustedes entiendan y conozcan quién es Fanny Reyes. Como tenemos pues Luz de Esperanza, Imparables, y bueno, ya saben que aquí su servidora todavía tenemos los libros de lo que callamos como mujeres, y viene otro en camino, así que cuando ya lo tengan, vean que es un libro excelente, con muchos aprendizajes. Y vamos a entrar en tema. El tema de hoy es pasos para cumplir sus metas. ¿Ustedes se han preguntado qué metas quieren? ¿A cuánto tiempo quieren lograr esa meta? ¿Son metas a corto plazo, a largo plazo o quizás mediano? Exacto. Entonces, es muy bueno analizar, especialmente estamos en un año nuevo, aunque usualmente los meses son repetitivos, los días son repetitivos, yo creo que eso es más bien costumbre que hemos tenido o que nos los han empleado nuestros antepasados de un año nuevo, de nuevo contando lo que es la numerología. Hablamos desde los mayas, desde todas estas de estas tribus antepasadas y hemos seguido, ¿verdad? Entonces estamos nosotros aquí, tenemos ya, pues vamos contando, ¿verdad? Año 2001, 2002 y bueno, estamos en el 2020, este es el año que se cierra un ciclo más. Vamos, ya el próximo año pues veremos qué hay, pero lo importante es que estamos en el año 2020 y tenemos que cumplir esas metas porque todos nosotros, en general, el mundo en general, tenemos unas metas. Y a veces, como lo decía, no sabemos cómo empezar, de dónde empezamos. Buscamos guías o mentores que nos van a guiar para llegar a cumplir nuestras metas. Pero es algo bien claro que se tiene que tiene que quedar y queremos aclarar, ¿verdad? Que no importa con qué mentor, con qué motivador, qué libro más caro lea, ¿verdad?, le van a hacer cumplir sus metas. Lo que van a hacer es darle los pasos. Quien los va a cumplir y va a seguir esos pasos es usted mismo. Así que vamos a entrar en tema y saben que aquí como tenemos a nuestra coach de PNL, ella nos va a compartir las metas de cómo nos va dando pasos. Todas nosotras tenemos pasos desde nuestras experiencias que hemos seguido y hemos cumplido nuestras metas. Que quizás para las demás personas no es algo magnífico y es algo insignificante, pero lo importante es que para usted mismo, para nosotras mismas, es que hemos cumplido esa meta. Así sea adquirir una moda de zapatos, una moda de ropa nueva, porque tenemos una meta para eso, porque quizás vamos ahorrando dólar en dólar, lo cual cuando llegamos a la meta del precio que cuesta, pues ya nos sentimos realizadas.
Así que, bueno, muchachas, me gustaría que me compartan. Vamos a empezar con lo que es PNL. Ellas, Fanny, sé que tiene mucho que compartirnos. Es un tema para largo, pero vamos a compartir lo más importante de cómo iniciar, porque a veces no sabemos cómo iniciar. Y Fanny, ¿te gustaría compartirnos? Por supuesto, y es en sí que recordemos algo, ¿no? Que todo empieza cambiando nuestro cerebro, cambiando. Recordemos que cuando nosotros nacemos, pues realmente traemos amor, sabiduría, y estamos hechos para ser triunfadores. Pero ¿qué pasa? A lo largo de los años nos han puesto tantas creencias limitantes. De que, primero, no sé si ustedes han escuchado que no se puede tener todo en la vida, que ser ambicioso es malo y que el dinero es malo. Entonces nos hemos dejado arrastrarnos por todas esas creencias limitantes. Y creo que antes de uno planear o ver qué es lo que tiene uno de metas, y los hablo de verdad desde mi punto personal, ¿no? Anteriormente, años atrás, cuando no me había envuelto en todo esto, lo que es crecimiento personal y sobre todo encontrar lo que es programación neurolingüística, yo hacía mi lista. Y sí, no, súper emocionada, voy a bajar 10 libras, 20 libras empezando el año. Y realmente no estaba yo clara. Primero, ni lo que yo quería, y a eso ahorita me acabo de recordar de algo, ¿no? ¿Se acuerdan en este famoso película de Alicia en el País de las Maravillas, verdad? Sí, que ella creo que va corriendo, si bien no recuerdo, va corriendo. Y encuentra al conejo, ¿no? Y el conejo le pregunta hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que ella contesta? Ella no sabe. Eso es lo primero que nosotros tenemos. Y si no sabes, ¿qué pasó? Pues es que ya llegaste. Así que nosotros tenemos que saber primero hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos, y después poner un plan de acción para lograrlo. No sé qué opinan ustedes. Me encantaría que me ayuden en eso. Bueno, yo creo que sí, Fanny, tú tienes razón, el plan de acción, porque aunque te pongas metas y si no pones la acción, pues no vas a lograr nada, porque todo está en la determinación de cada quien, de ponerle la acción, de lograr lo que en realidad quieres hacer, porque si no lo haces, pues así te llenes hojas y hojas alistando de todas las metas que vas a hacer, pero si no hay propósito. Eso es lo que pasaba anteriormente conmigo, y saben, yo tengo esto, porque el año pasado, y como muchos saben, ¿no? Se dio de que me dan cosas, mis uñas, no tengo manicure, bueno, eso pasa en vivo. puse el plan de hacer los libros, ¿ok? Y se dieron. Así que, pero ya tenía yo la certeza de lo que yo quería hacer, ¿no? Y yo ya tenía parte del libro escrito, entonces ya nada más era encontrar. Y siempre, también tenemos que entender que hay que visualizar. Somos lo que pensamos, lo que atraemos, y realmente, si nos enfocamos en... Es hermoso, yo sé que mucha gente dice, oh, no te puedes pasar la vida visualizando, ¿no? Porque, y si no aterrizas el plan, no se va a dar, y lo cual también tiene mucha razón. Ay, y les estoy enseñando este libro, porque me encanta. Es de cómo cambiar creencias con PNL, programación neurolingüística, de Robert Diels. Así que se lo recomiendo. Lo dejo ahí un ratito. Sí, si nosotros no estamos claros de lo que queremos, ¿qué pasa? No nos ponemos a trabajar en ese plan. Así que, cuando tú estés claro, y primero recuerda, cambia tu mente. Si cambia, yo sé que está trillado. Si cambio mi mente, cambia todo, ¿cierto? Porque, o sea, mucha gente dice eso, pero sí es cierto. Solo que pienso, lo que atraigo, lo que echo al universo, se manifiesta en mí, ¿cierto? Cierto. Y, Fanny, hay algo que lo que tú acabas de compartir, que eres lo que piensas, eres lo que atraes. Y por ende, ustedes o nosotros somos seres de excelencia, somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Entonces, ¿podemos hacer errores? No, todo lo que hacemos es con amor y es perfecto. Así, si te equivocaste perfectamente, o sea, ponle el perfecto, porque te, no sé, te metiste en algún error. Perfectamente, te metiste en ese error. Tienes que ponerle esa palabra de perfección, porque todo es perfección. Tanto en lo bueno y lo malo, todo es perfecto. Nada queda a medias. Y yo estaba en una conferencia que, Fanny, yo sé que has escuchado del señor César. César Lozano. Entonces, y bueno, hablamos de él porque yo sé que hemos estado en esta conferencia y él, como dice, y no solamente él, varias personas lo sabemos, que no hay ni fríos
Ok, no hay tibios, o es frío o es caliente, pero tibio no hay, entonces o es malo o es bueno. Entonces quitamos lo malo y dejamos lo bueno y dejamos con la con lo que es perfecto. Perfecto. Somos seres perfectos. Te equivocaste perfectamente, te equivocaste, lo hiciste perfectamente bien. O sea, tienes que poner eso, porque eso, créeme, que como Fanny lo dice, cambias tu mente, te cambias a ti mismo, te cambias tu forma de pensar. Te levantas el primer saludo en la mañana, bueno, agradecer a Dios y dices, este día va a ser maravilloso y perfecto. Ya tú ya está declarado. Claro, ya está declarado que va a ser perfecto. Cuando tú cambias eso, o sea, todo cambia a tu alrededor. Definitivamente. Sí, déjame agregar un poquito nada más de que si tú dices que eso, aunque te equivocaste y que estás pensando que está bien, porque le estás dando un aprendizaje a tu vida, o sea, claro, hacer, hacer algo mejor. Dices, ya, ok, pero sigo siendo porque lo voy a hacer mucho mejor. Claro. Es un aprendizaje que te está dejando. Y una de las cosas que me gustaría agregar y me ayuda, ¿saben qué pasa? Que nuestro cerebro, lo voy a plantear así, es un software, ¿no? Que somos lo que le metemos, ¿no? ¿Qué vemos todos los días? ¿Qué escuchamos? ¿Ok? ¿Y qué sentimos? Necesitamos tener eso y ser conscientes. Entonces, y hablando de conscientes, ustedes saben que nuestro consciente solamente es un 5%. Tenemos algo más profundo que es nuestro inconsciente, el que domina todo, es un 95%. Entonces, ¿qué pasa? Antes me preguntaba mucho, ¿no? ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero, ¿no? O como yo pienso que van a salir. Porque no estaba consciente, o sea, el consciente es muy poquito. Solamente un 5%. Todo lo que a veces se refleja en nuestras vidas y llevamos a cabo es lo que está ya grabado en nuestro inconsciente. Entonces, si nosotros como seres humanos entendemos que tenemos que cambiar esos circuitos o quitar toda esa basura, te voy a llamar basura porque así es, basura. Está estorbando, tenemos que limpiar nuestro software y meterle cosas hermosas, de amor, libros de personas súper exitosas. Mire, aquí tenemos el señor Napoleón Hill, Piense y Hágase Rico. ¿Qué estamos metiéndole? Cosas con amor, gente realmente exitosa. Rodéate de gente exitosa porque a la larga vas a ser igual que ellos. Vamos a darnos cuenta también con qué tipo de gente nos rodeamos. Acuérdense, les tengo una noticia. Nosotros nos convertimos con las 5 personas que más nos reunimos o nos, en este caso, ¿verdad? Nos reunimos, claro, o sí, convivimos. Entonces, hay que tener cuidado también de eso. Hay que tener cuidado porque a veces, y hacer oídos sordos cuando ciertas personas, y tener también la valentía de decir, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, algo me están poniendo como muchas cosas negativas alrededor, mejor me alejo. Hay que también tener esa fortaleza y decir, no importa, me sigo para adelante para yo realizar lo que los planes o las metas o los objetivos que yo tengo. Y duele, no le digo que no, pero lo tenemos que lograr porque si nos quedamos estancados no vamos a ir hacia adelante. Y todos podemos, ¿ok? ¿Cierto o no, muchachos? Sí, cierto, claro que sí. Yo creo que todo el cambio que uno quiere hacer en nuestra vida siempre tiene un proceso, duele, nada es fácil. Todo tiene que tratar de hacerlo, pero nada es imposible de no lograrlo, ¿no? Creo que todo tiene su sacrificio. Y a veces hay que duela, pero hay que sacrificarlo. Sí, para hacer algo diferente. Sí, para ser diferente, porque como dicen, tú eres lo que te rodea. Sí. Y si te rodeas con gente de éxito, vas a llegar a ser exitoso. Definitivamente, yo no me gusta poner la palabra sacrificio, pero sé que muchos lo usamos así, y es respetable. Para mí siempre le llamo, es un esfuerzo. Date un esfuerzo. Y pero el esfuerzo es como sinónimo de sacrificio. Pasa también que nuestro cerebro es súper cómodo. Nos gusta vivir en la zona de confort, no esforzarnos un poquito más allá. Sí. Entonces, por ende, cuando empezamos a, voy a hacer un plan de lectura diario, no sé, una hora, 20 minutos, 15 minutos, nos resistimos. ¿Por qué? Pero recuerden, solo tenemos que hacerlo por 21 días y después se nos queda como un hábito. Sí, 21 días. 21 días es un hábito. Cualquier hábito que tú quieras hacer, hazlo por 21 días, después se hace solito. Cambiar los malos hábitos por buenos hábitos, como Fanny dice, voy a leer, porque en 20 días, 15 minutos diarios, cuando menos, pasando los 21 días, tú vas a ver que ya estás leyendo más de 15 minutos. Y la palabra, ay, no me gusta leer, se cambió por me gusta leer. Así que esas son cosas muy importantes, los pasos para cumplir sus metas. Número uno, definir cuál es actitud
¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Ok? Lograr. Exactamente. O lo que anhela en la vida. Unas hojitas que nuestro equipo nos ayudó a preparar. Y queremos que ustedes los tengan. O sea, de que se sienten tranquilos. Estamos en el 2020, ¿no? De fecha 7. Ya pasó Navidad, Año Nuevo. Ya nos comimos la rosca. Nosotros vamos a comer más adelante. Pero no les vamos a comer. Les vamos a compartir. Entonces, nos sentamos y decimos, ¿qué quiero para este año? ¿En cuánto tiempo lo voy a tener? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué esfuerzo voy a hacer para seguir adelante? Nosotros ahorita vamos a irnos a un corte comercial, pero vamos a estar con esto, como Juani dijo, definir. ¿Qué vas a definir? Pues lo que quieres. ¿Quieres tener un carro? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres tener nuevo esposo, nuevo novio? ¿Cómo lo quieres? ¿Qué color lo quieres? O sea, ¿qué tan alto? ¿Qué carro? ¿La casa también? Eso es importante. Definir. No te limites. Tú pon lo que tú quieres. Pídele a Dios, al universo, a tu santo que tú adores, pero pídese. Pídelo con esas ganas. Que dices, lo quiero y lo voy a tener. Ahora viene, ¿en cuánto tiempo? Porque no vas a decir, quiero un carro último modelo la próxima semana. O si estás ganando mucho dinero, o tu empleo, o tu negocio que se te da para eso, bueno, pues la próxima, es más, mañana ve por él. Pero no es así. Recuerda que también hay un proceso de papeleo que seguir. Bien. Y quieres un carro, no tienes tu licencia, ¿cómo lo vas a obtener, no? Yo creo que otra de las cosas que me gustaría compartirles es también, aparte de tener todo eso, es si tus ingresos te dan, y si no, no sé, búscate un trabajo extra. Dígamelo claro. A mí, que en eso ando. Búscate un trabajo extra con tal de cubrir lo que, porque tú sabes que adquirir algo es una responsabilidad también que se tiene. Entonces, trabajos extras para lograr esa meta, porque si no, realmente, es un esfuerzo. Es que me encanta, es un esfuerzo. Porque también estamos cambiando esos circuitos, o sea, negativos. O las cosas negativas a ponerlas en positivo. Ustedes saben que estaba leyendo anoche, para compartirles, que nosotros podemos cambiar, somos capaces. Bueno, ¿de qué no somos capaces? De todo. Tenemos un cerebro para almacenar información por 25,000 años. O sea, no tengan miedo de que si... De que si me leo este libro, siéntete mejor, ¿cierto? Del doctor Daniel Amen. Imagínense, esto no es nada. Tenemos 25,000 años para meter toda esa información en nuestro cerebro. Entonces, no tengan miedo de leer, no tengan miedo de aprender. Yo estaba leyendo también que dicen que tal vez uno, en mi caso, no puedo morir y no saber ni la cuarta parte de lo que está escrito en este mundo, ¿no? Así que no hay que tener miedo, hay que hacer cambios. Y quitarnos todas las cosas que no nos están ayudando a impulsarnos a nuestra nueva vida, porque sí podemos tener una nueva vida. Dejarnos que piense algo, que me encanta. Alguien me dijo, es que eres muy ambiciosa. No sé si les ha pasado. Claro, es que ser ambiciosa no es malo. Exacto. Pero les vamos a explicar ahora que regresamos. ¿Qué es ser ambiciosa? Pero, y saben, tenemos saludos. Pues bueno, tenemos a Claudia Patricia que nos dice, Fanny, ¿cómo lo quieres? Bueno, te esperamos tenerte algún día en un día del año para que sigas compartiendo con nosotros. Una gran mujer que también es parte del equipo Entre Mujeres. Y que cocina rico y que es una gran diseñadora de molde. Así que bueno, a todas las personas que nos están sintonizando, Chicago, California, Denver, Oklahoma, Arizona, en todos los estados y en todas partes del mundo en donde pueda llegar esta programación, pues les saludamos, un fuerte abrazo y pongan atención para cómo llegar a nuestras metas. Así que nos vamos a un corte comercial y regresamos. Teresa Plata, Juani
Fanny Reyes, Marisol Hernández, y juntas somos el equipo Entre Mujeres. El valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer. ¡Yes! Alejandro Ciaguirre Publishing Editorial Corp. Alejandro Ciaguirre Publishing Editorial Corp.
equipo Entre Mujeres. El valor, la esencia y el empoderamiento de la mujer. ¡Yes! Muy buenas tardes y regresamos ya después de nuestro corto comercial a lo que es Entre Mujeres. Estábamos hablando de los pasos y las metas de cómo cumplir, los pasos para cumplir nuestras metas. Es analizar, es todo un proceso que tenemos que seguir y no dejar al lado. Así que Fanny nos estaba hablando de analizar. Así que vamos a decir que ella nos dé unos tips como coach de PNL, cómo nos sentamos y analizamos, porque es todo un proceso, desde que tú decides sentarte, desde el lugar en donde te vas a sentar, desde en el papel que vas a escribir, desde qué lapicero vas a usar, qué color, porque hay muchas personas que somos supersticiosas y dicen, el rojo no, el negro o el azul, porque tiene más poder, cosas así. Eso, yo sé que entra todo esto en lo que es PNL, Fanny, y me gustaría que nos aclares para que nos llevemos una idea exacta para empezar a escribir nuestras metas y los pasos a seguir. Bueno, yo creo que voy a decir lo que siempre he dicho, ¿no? No esperemos ni que un lapicero ni que un papel sea mágico. Esa responsabilidad es de nosotros. Escribirlo, primero visualizarlo, escribirlo, no sé, cuándo, a qué horas, cómo, todo lo que tienes que hacer, pero nunca olvidarte de que la única o el único responsable eres tú de llevar eso a cabo, de planear, y si tienes que dormir menos horas, y eso es por esforzarte. Y eso, ¿saben qué? Les comparto de verdad, porque anteriormente iba a cursos de superación y oía que decían todos ellos, ¿no? Cuando tú tengas una meta grande o mediana o pequeña, no vas a poder dormir. El hecho, porque tienes tantas cosas que tienes que estar creando, y yo decía, ya van a empezar, ¿no? Como todos, que cuando recién empezamos, ¿saben qué? Y me quedé, creo que nos quedamos en esa parte. Cuando nosotros empezamos a meter información nueva a nuestro cerebro, a crear a otras cosas, otros pensamientos, circuitos neuronales, esa es la palabra, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tardamos, eso decía en un libro, 15 minutos en crear un nuevo circuito neuronal. Quiere decir que si repetimos y nos repetimos esa frase o esas cosas que nosotros queremos cambiar en nuestro inconsciente, en este caso, se puede lograr y crear nuevos circuitos neuronales. Y en eso creo que nos quedamos. Otra de las cosas es así, aceptar que eres ambiciosa, aceptar que eres ambicioso. Y yo creo que ahorita les voy a decir algo. Yo sé, esa parte dicen, ok, el mundo, la gente lo tiene como, eso es malo, ¿no? ¿Eres una mujer ambiciosa, buena? No, o sea, no. Pero, mala. Okay, más si le hablas y no voy a generalizar, pero muchos hombres dicen, algunos hombres, perdón, sería, o sea, tienen por costumbre decir una mujer ambiciosa, ¿no? Y pienso que qué bueno, de hoy en adelante que aprendí esto, cuando alguien me diga, eres ambiciosa, sí, voy a decir, sí soy ambiciosa. Y deberías ser ambicioso tú, porque ser ambicioso, si le damos un reencuadre y lo pasamos a lo positivo, significaría esto: voy a abandonar ese conformismo y esa mediocridad en la que he estado viviendo todo este tiempo, estos años pasados de mi vida, no más. ¿Ok? So, ¿qué tal si repetimos eso? ¿Ok? Vamos a abandonar. Nos guías ya. Sí, vamos a abandonar el conformismo y la mediocridad en la que hemos estado viviendo. Y eso me digo yo constantemente. Voy a abandonar eso para hacer mis planes. Y que otro día no nos dé pena si nos dicen ambiciosas, sobre todo a nosotros. No, es así, porque ya sé. Y eso es un reencuadre. Si lo ves del punto, es simplemente pasar, es un tema largo, pero simplemente pasar una creencia que nos han impuesto negativa a algo positivo. Sacarlo mejor y decir, ok, sí soy. Y todos deberíamos ser ambiciosos. ¿No te gustaría ser ambiciosa? Claro, sé que somos ambiciosas. Nosotros somos ambiciosas. Por eso estamos aquí, trabajando día a día y dar el extra para salir de donde hemos estado. Ya no queremos vivir en la mediocridad.
ayúdenme, pues de acuerdo. Ya no vivir en el confort, sino hacer algo diferente, y por eso estamos aquí, por eso estamos intentando cambiar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no queremos vivir en lo mismo. Porque cuando entramos en ese centro de confort, ahí nos quedamos. Y no es así, es ambicionar para lograr lo que queremos. No, y ambicionar hasta donde... Es más, yo me decían una frase de tirar a las estrellas, aunque te quedas en la luna. Claro, las estrellas están más arriba. Pero sí, ambiciona con poder. Ambiciona lo más alto. Y quizás vas a caer a la mitad, pero al menos lo hiciste. O sea, ambicionar. ¿Y por qué te dicen, oh, eres ambiciosa? ¿Por qué esto? Porque te mereces lo mejor, porque eres un ser de excelencia. Cierto. Simplemente. O sea, eres excelente y por ende, tú te mereces lo mejor. Date siempre lo mejor. Y bueno, vamos a seguir con los pasos. Okay. Una vez que tú analizas y dices, ok, ya estoy relajada, ya me comí la rosca, ya me tomé mi vasito de vino, mi champurrado y todo. Champán. Bueno, eso no tiene que faltar. Sí. Con una copita de champán, ¿no es cierto? Te sientas y dices, mi meta que quiero para este año. Quizás quieres ser, publicar tu libro. Entonces, ok, me voy a sentar y ¿cuándo quiero publicar mi libro? Número uno, dices, ¿para cuándo lo quiero? Escribes, ok. Y creo que puedo, ya tengo escrito, tengo mi material, ahora lo que tengo que buscar es la editorial. Está Alejandro C. Aguirre. Bravo. Le llaman y ya el, ok, agendar la cita. Quiero mi libro, en un mes lo tengo. Esa es una meta a corto plazo y sabes que ya tienes tu material y es fácil de cumplirlo. En un mes lo tienes. Ahora venimos a las metas a mediano plazo, que son de 3 a 6 meses. Tú puedes decir, bueno, a ver, un ejemplo, Marisol, ¿qué quieres en 3 o de 3 a 6 meses? ¿Qué quiero? Tomar la determinación en mi vida de lograr los proyectos que tengo ya en curso y lograrlos, pero necesito seguridad y determinación. Ahí ese es el punto, seguridad y determinación. O sea, ya tú, lo que sea que tú estés implementando o tengas en tu subconsciente, dices, bueno, en junio yo quiero tener mi compañía de limpieza. En junio, tú me vas a empezar a trabajar en ello. ¿Cuáles son los pasos a seguir, sacar licencias, y todo un proceso. Pero para junio, tú vas a tener tu compañía de limpieza. Porque, exacto, es un reto. Es una meta a mediano plazo. Pero una meta a corto plazo, quizás quieres, comprar una casa, ¿verdad? ¿Y qué vas a empezar a investigar? ¿Y para cuándo quieres la casa? Pues lo quiero para el 2021. Enero del 2021, celebrando año nuevo, casa nueva. ¡Perfecto! Entonces, tú te vas a, ya tienes tus tres plazos, corto, mediano y largo plazo. Ahora, cada corto, mediano y largo plazo tiene una secuencia que tienes que seguir. Número uno, ser disciplinado. Disciplínate con eso. O sea, si dices, voy a terminar de escribir mi libro todos los días, estamos hablando de la meta corta, ¿verdad? Todos los días voy a escribir 15 minutos, o sea, algo bien cortito, ¿no? 15 minutos. Ahora, que si se te da por escribir media hora y lo terminas antes, no es mucho que mejor. Pero eso es algo, una disciplina que lo llevas todos los días. Llegas del trabajo cansado, o llegas de todos tus menesteres que tuviste en el día, o que terminas el programa Entre Mujeres y llegas a tu casa y tienes que escribir, y que ya son las 12 y que te tienes que ir a la cama, a las 12 de la medianoche. Bueno, ahí viene lo que siempre he dicho, corre la milla extra. Son 30 minutos más. ¿Pero qué vas a tener a final de enero? ¿Tu libro? De hecho, en la editorial se tienen escritores y autores, ¿verdad? Que han logrado un libro en un mes, ¿cierto? Sí. ¿No? Entonces, imagínense, que podría ser el suyo. Así es. Sí, así es. Ahora viene lo que es a mediano plazo. Como Marisol dijo, yo necesito... ¿me repites lo que nos dijiste, Marisol? Seguridad. Por ejemplo, ella quiere su compañía de limpieza. Bueno, ya está empezando a hacer la disciplina, la fe de que lo va a tener. Ya lo visualizó. Entonces va a empezar a leer libros de cómo ser una empresaria. Disciplinarse con eso. Definitivamente. Y no desistir en eso, porque va a llegar gente negativa que te va a decir,
¿para qué lo haces si al final no te va a salir? Compañías de limpieza ya hay muchas, pues sí, pero es lo que tú quieres. Claro. No escuchar a las personas allá afuera. Es, voy a aportar algo y también cuál es lo que ella va a ofrecerle a su clientela. Si le va a ofrecer un trato amable, con cariño, a siempre ser una persona respetuosa y la gente que trabaje con ella. A veces no, muy mucha gente ofrece eso afuera. Entonces, siempre ver qué es lo que vas a aportarle a la gente. No, no te dejes llevar mucho por lo que los otros digan, sino lo que tú ya tienes en... Bueno, escrito, porque tiene que estar escrito. Sí, claro que sí. Lo tienes que escribir, lo tienes que escribir y visualizar, y te digo cómo es la seguridad de hacerlo, de determinarte a dar el paso, porque a veces eso es lo que no te hace estar segura, o no quieres emprender por el temor a que si funciona o no funciona, sino estar seguro de que lo vas a hacer y lo vas a lograr, de o no de, pero ya lo intentaste, ya te quedaste con el pensamiento de que si se dio o no se dio. Disciplina y seguridad y la fe. En este caso entraría la fe, la disciplina y la seguridad. Que va a ser un éxito. Así es. Y como Fanny lo dijo, también lo que tú vas a ofrecer. Uh-huh. En cuestión de compañías, ¿qué vas a ofrecer? Siempre tienes que ofrecer calidad. Porque lo que te va a llevar al éxito no es, ¡ay, qué bonita que eres! No, es la calidad que tú ofreces, calidad de servicio, calidad de producto. Porque eso cuenta bastante. Sí. Cuando ves la calidad, llega el cliente y regresa. Pero si no le das calidad, va y no vuelve más. Así es. Así que vamos para las metas de largo plazo. Dijimos que era la casa, ¿verdad? Pero a lo mejor en este caso es nuestro carro. Si no tienes tu licencia, bueno, vas a ir a empezar por tu licencia. Vas a empezar a ahorrar tu económico para comprar el carro que tú quieres, aprender a manejar, porque muchos queremos un carro y no sabemos ni manejar. Dice, permiso de manejo, licencia, manejar, aprender a manejar, tener tu económico y listo, estás en tu carro. Así que eso es, y dices, bueno, lo voy a hacer un año porque quiero ahorrar quizás cada mes una cantidad que es escandalosa. Entonces, ya tú ya analizaste y dijiste, en un año lo voy a tener. Porque ya sacaste el presupuesto y todo. Porque tú quieres ese cargo, tú quieres esa casa. Entonces, estamos en eso. Fe, disciplina, seguridad y el análisis. El análisis que tienes que tener y cumplir. No salirte de tus metas. Seguir. Y eso es lo más importante. Porque de lo contrario, solo vas a iniciar proyectos y no los vas a terminar. No los vas a terminar. Entonces, por eso, en este libro, como Fanny lo había dicho, piensa ya que ser rico. Muchos van a decir, en serio, lo voy a leer y me voy a poner rico. No, aquí te están dando pasos para seguir. Para seguir, y créanme que es un libro que si tú lo lees y pones en práctica lo que aquí te el señor Napoleon Hill, que es tu gran mentor, lo que te comparte, créeme que tú vas a cumplir tus éxitos. Por ejemplo, nos habla de una introducción, que era el análisis, ¿verdad? Nos habla del deseo. ¿Qué es lo que deseas para ti, para tu vida? Nos habla de la fe, tener fe en Dios o en quien tú creas. En Buda o, no sé, al universo, ¿verdad? Tener fe, es más, tener fe en ti mismo de que lo vas a lograr. Tenemos la autosugestión. Bueno, autosugestiónate todos los días. Ya lo tengo, lo visualicé. Todas esas sugestiones positivas, créeme que te van a ayudar porque te están haciendo cambiar tu día, tu mentalidad. Y no te olvides, también que escuchas, qué es lo que ves, qué es lo que estás leyendo. Eso te va a ayudar muchísimo porque no te va a detener de que te desenfoques donde no debes. Y no salgas mucho. Solamente digo, visualiza y sueña lo que puede ser realidad. Claro. Nunca se pierde nada con visualizar y soñar, porque siempre se puede hacer realidad. Pero todo lo trae uno en la mente, como se dice, mientras tú lo sueñes y lo pongas en el panorama, que se va a lograr así. Y una de las cosas que me gustaría mencionar es, nunca envidies lo que otro tiene. ¿Saben qué pasa? Que a veces... no queremos esforzarnos lo que la otra persona está esforzándose y solo vemos los logros.
¿ok? Solo vemos lo que él está haciendo, lo, no sé, la nueva casa, el nuevo novio, el nuevo carro que tiene, y nos corroe la envidia por dentro, y nos arde el corazón, sin saber ni pensar primero qué él, en qué él se está, o él o ella se está esforzando para lograr lo que tiene. Entonces, no, aprendí de una gran mentora, saludos a mi mentora, bendice. Bendice, si te gustó, ella lo dice como chiste, y a mí me encanta también eso. Si te gustó el marido, el novio de alguien más, bendícese, porque claro, el tuyo va a llegar algún día. Claro. Si te gusta la casa, bendícela, no la envidies. Cambia la envidia por bendición. Y a mí me encanta esa parte porque nos está enseñando realmente a bendecir y no a envidiar. No sé. No, es que tienes toda la razón, eso es cierto. Fíjese que a lo que dice la envidia, yo he leído en algunos libros y es de grandes escritores, mentores, como Napoleón Hill o Dios Mandino, que también dicen, la envidia es de gente mediocre. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros, lo dicen grandes escritores que ya trascendieron. Y eso es verdad. ¿Y tú en qué posición quieres estar? ¿En una persona, o en un grupo de excelencia o en un grupo de mediocridad? Es definir, porque como lo decía, este libro nos da los pasos necesarios, por ejemplo, la imaginación, ya estuvimos hablando de lo que te imaginas, ¿verdad? La planificación organizada es sentarte y organizar lo que quieres, qué vas a obtener primero, lo que vas a obtener a mediano plazo y a largo plazo. Tenemos la decisión, es cuando te vas a decidir a iniciar este proyecto, porque tú decir, en enero tengo mi libro, un ejemplo, ¿verdad? Pero si no te has decidido a escribirlo, ¿cuándo? Y va a pasar enero y no lo vas a obtener. Y luego viene la perseverancia, es perseverar. Que alguien venga y te diga, eso no va a funcionar, esto no va a servir, no hagas tu compañía de limpieza porque hay muchas. ¿Para qué vas a dar conferencias si no es cierto lo que dices o nadie te va a escuchar? No importa, tú tienes que perseverar hasta obtener lo que deseas. El poder del trabajo en equipo. Y esto me gusta bastante, ¿sabes por qué? ¿O saben por qué? El trabajo en equipo, como siempre lo hemos visto y lo hemos dicho, trabajamos en equipo, vamos a llegar más lejos. Porque siempre yo, en mi frase es, un gran líder se hace o lo hace. Todos somos líderes, todos somos líderes. Pero depende qué liderazgo tú quieres tener. Ahora, un líder va a cumplir sus metas gracias a más líderes que le apoyan debajo, con ese conocimiento. Y el señor Robert Kiyosaki lo dice, ¿no? La gente inteligente emplea gente más inteligente. Entonces, ese es un equipo de inteligencia y ustedes tienen que seguir esos pasos, trabajar en equipo. Discernir el trabajo, ¿verdad? De que tú, quizás tú eres muy buena cocinando, tú eres muy buena decorando, lo hemos visto en estas presentaciones del libro, tú eres muy buena dirigiendo, pues hazlo para que la persona que está arriba va a poder concentrarse de hacer su trabajo, que es todavía más, un poquito con más responsabilidad, pero se va a cumplir gracias a los demás y siempre agradecer. Siempre agradecer. Trabaja en equipo, tu equipo tienes que agradecerle. No siempre quizás es económico, a veces ayudarla a subir también, porque eso es lo que hace un buen líder, ¿verdad? Que si tú subes, la otra gente tiene que ir subiendo. Y en eso es muy importante. Tienen que trabajar en equipo. Es como a otro de mis grandes mentores que dice, ¿tú qué quieres? El de un 10, ¿el 1 o el 0? Yo quiero el 0, no, yo quiero el 0, porque si ya tengo un 10, le pongo otro 0, ya tengo un 100, y le voy a añadiendo otro 0, vamos a tener un millón. Así que no es el 1, es el 0. Es decir, que si tienes un conocimiento, ten gente con más conocimiento para que tu conocimiento salga a la superficie y puedas ayudar a más personas con excelencia. Otro punto que me encantaría compartir con ustedes es esto, si intentas algo, ¿verdad? Y estamos positivas y todo va a salir excelentemente bien, pero por algún motivo las cosas no suceden como a veces uno las quiere, no te desanimes, no importa que la gente de tu alrededor, en mi caso me ha pasado mucho y dicen, ay pobrecita, fracasó, ¿no? Y yo digo, espérense, no es fracasado, he aprendido mucho y si me vuelve a pasar, vuelvo a empezar de cero, ¿saben el por qué? Porque he aprendido a que nadie puede quitarme esa,
a esas ganas de salir adelante, nadie. O sea, solamente Dios es el que tiene el poder de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Ya no más. De ahí en fuera, a todo lo exterior no tiene importancia más que la que yo le dé. ¿Okay? ¿Verdad? La que yo le dé. De ahí en fuera, no entra lo que no me gusta o bloqueo lo que no me interesa también. Como les decía, vivir en un compartimento. Yo le digo bloqueo, estoy bloqueada y nadie entra aquí que yo no le dé permiso. Exacto. ¿Cierto? ¿Qué piensas? Bueno, para mí no es un fracaso. ¿Mm? Es una experiencia que de esas mismas vas aprendiendo y no es fracaso. Aprendemos y son nuestros grandes maestros. Fracasar es magnífico. Excelente. Aprendemos. Bueno, y así es, bueno, ahí que Marisol tiene algo. No sobre que del fracaso que están hablando, solamente no hay fracaso, solamente es aprendizaje. Sí. Y creo que si eso no te funcionó, vas a saber ahora estudiar más cómo lo vas a lograr para que ya no vuelvas a cometer la misma opción que tomaste, ahora la seas algo diferente. Definitivamente, eso es toda la razón. Y bueno, creo que les quedaron bien claras las metas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros traemos para ustedes. Ahora que si necesitan ayuda de parte de nosotros, pues contáctenos y con gusto vamos a estar para escucharlas y guiarlas, ¿verdad? Porque de eso se trata. Compartir lo mucho o poco que sabemos, y si las podemos guiar y nuestras manos están, pues adelante. Tenemos aquí a coaches que nos pueden ayudar, de experiencia de vida que tenemos. Sí. Y bueno, de eso se trata, de ayudar a la gente, y es por eso que estamos aquí y vamos a seguir preparándonos para seguir compartiéndoles un programa de excelencia. Así que ahora vamos a entrar a lo que son, lo que tenemos para el 2020, ya iniciando este, que ya lo estábamos compartiendo desde el 2019, sí. Pero ahora con claridad vamos a compartir lo que tenemos aquí para el año 2020. Que tenemos para empezar la tercera gira inspiracional a Los Ángeles, California, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo, con una serie de eventos. Seminarios como escribir un libro, técnicas para hablar en público y claro que la presentación de un magnífico libro también que estamos trabajando con ello, y también lo que vamos a tener es la cuarta edición de marzo-abril de la revista Reingeniería Mental. Vamos a estar presentando ahí el sábado 7 de marzo en Los Ángeles, California. A 2 meses, ¿verdad? A dos meses, exactamente. Estamos ya trabajando con excelencia. Y también vamos a tener la presentación en Chicago. Nos vamos para Chicago. Del 18 al 23 de marzo, ¿cierto? Definitivamente. Con una serie de eventos. El jueves 19 tendremos seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching editorial. Los horarios son de 5 a 9. Tenemos la dirección, que es Logo Banquet, dice el 6121 W Diversey Avenue, Chicago, Illinois. Inversión, como siempre, saben que es súper importante invertir en nuestro cerebro, que lo que... No, lo que metemos cambia aquí es lo que nos va a llenar. Esa, que cambia tu chip. Eso me encantó, pero es lo que nos va a llevar y llenar el bolsillo, ¿ok? $149, incluye el libro y certificación de asistencia. Para reservaciones, ¿tenemos el número? Sí, al final. Ok, viernes 20 es el evento de seminario, técnicas para hablar en público y cómo persuadir a la gente. Horario de 5 o tercero, es el tercer seminario, ¿cierto? Sí. La misma dirección que dije anteriormente. El sábado 21 es el evento de la presentación del libro La Historia de Magda, de la autora María Magdalena Domínguez, de 11 a.m. a 3 p.m., de la misma dirección anteriormente mencionada. Y también tenemos el lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, la cuarta edición, marzo-abril. Definitivamente. Ahora les vamos a compartir los números que para que se contacten y puedan llegar a estos magníficos eventos que tenemos los números telefónicos. Sería 917-970-0233 y también al 720-365-1430. Definitivamente. De ahí nos vamos a las giras de Oklahoma, 2020 del 25 al 30 de marzo, que tendremos la presentación o el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, cuarta edición, y se llevará a cabo el sábado 28 de mayo. También vamos a tener la gira
eso para Oklahoma, no, vamos a tener la Feria Internacional del Libro, la FUE, el del 17, 18 y 19 de abril, eso es en Nueva York, así que vamos a tener una serie de eventos también, vamos a traer nuestros libros, vamos a ver diferentes autores, escritores y escritores que van a venir desde otros estados. Y ellos pueden acompañarnos o ir a conocernos también, ¿cierto? O que nos permitan conocerle a usted también, porque a nosotros no los conocemos, así que... Y vamos a tener ahí el lanzamiento también de Reingeniería Mental Magazine, la cuarta edición, el sábado 18 de abril. De ahí nos vamos, Fanny, a la gira inspiracional Arizona 2020, del 22 al 27 de abril, con una serie de eventos, pero vamos a tener el lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine, y se llevará a cabo el 25 de abril. Estamos, ustedes dirán, ¿por qué trae la revista o qué es hay en esta revista Magazine? ¿Dónde está la revista? La tenemos por aquí, hoy tenemos nada más y nada menos a una gran mujer, ella es María Magdalena Márquez, pertenece a la editorial, es la autora, escritora, coach de vida, traductora, tiene unos títulos magníficos, una sin duda una gran mujer de excelencia también. Y bueno, Fanny, ¿te gustaría hablarnos o decirnos rápidamente de qué consiste Reingeniería Magazine, Reingeniería Mental Magazine, y por qué la traemos en todas nuestras giras? Bueno, sí, esta es una revista que tiene y nos da la plataforma para anunciar algún tipo de negocio que estás empezando, que ya está en curso, y también, ¿cómo se llama? Digitalmente, podría decir. Tenemos opción de que te anuncies, estés aquí con nosotros en la revista y tiene un alcance a muchísima gente. Así que te invitamos, si eres dueño de negocio y te gustaría anunciarte aquí, aquí está. Y miren quién engalana nuestra portada, ¿no? Que sí, una gran la dama de hierro. Aparte de todo, tiene información de verdad que no es como las revistas de farándula, que si tú dedicas 15, 20 minutos a leer, realmente enriqueces primeramente tu cerebro y después tu vida. Así es. De ahí nos vamos a la gira Inspiracional Texas 2020, que se llevará a cabo del 14 al 18 de mayo. Lanzamiento oficial de Reingeniería Mental Magazine el sábado 16 de mayo, con una serie de eventos y, bueno, la presentación de un libro por ahí que ya se los dejaré saber más adelante, su sorpresa. De ahí nos vamos a la gira Inspiracional Carolina del Norte 2020, que se llevará a cabo del 18 al 22 de junio. Vamos a tener el lanzamiento de Reingeniería Mental Magazine, la quinta edición. Vamos, pedimos un tiempito más. Ya sé que también tenemos el tiempo encima, pero queremos compartirle esto. Esto. También tenemos, tenemos la tercera gira Inspiracional Denver 2020, que se llevará a cabo del 15 al 20 de junio. Y bueno, vamos a presentar la sexta edición de Reingeniería Mental Magazine ahí el sábado 18 de julio. Perdón, había dicho junio, es julio. Del 15 al 20 de julio. Y el 18 vamos a presentar Reingeniería Mental Magazine. La gira inspiracional Miami 2020, que se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto. Y vamos a presentar la sexta edición de Reingeniería Mental Magazine. Y eso sería el sábado 20. De agosto. La quinta gira inspiracional Chicago 2020, que se llevará a cabo del 16 al 21 de septiembre, y vamos a tener el lanzamiento ahí de la séptima edición septiembre-octubre de Reingeniería Mental Magazine, y se presentará el sábado 19 de septiembre. Como lo ven, estamos regresando a Chicago en septiembre. Chicago fue uno de los primeros estados que nos abrió para estas giras que la editorial Alejandro C. Aguirre está haciendo en todos los estados de Estados Unidos. Chicago, estamos regresando. Y sé que van a salir más giras y sabemos que ustedes también les gustaría compartir sus historias, ponerlo todo en un libro. Pues bueno, estamos aquí para ayudarles. Pero me gustaría compartir rápidamente estos dos libritos magníficos que tenemos, Los Niños Magos, ya que estuvimos hablando de la Rosca de Reyes. Y en Latinoamérica celebramos eso, los Tres Reyes Magos. Este libro tiene una gran enseñanza y sabemos que es para niños y adultos. Está dirigido para niños de 10, 12 años, pero nosotros como padres pues nos leemos con ellos. Es magnífico. Yo creo que lo que más les atrae a nuestros niños es que nosotros leamos a ellos, especialmente antes de irse a dormir para dejar volar su imaginación. ¿Cómo se llama ese libro que tienes ahí? Bien hermoso, el parientito, leer
a los Reyes Magitos. Es un libro muy bonito, muy parientito, sí. Definitivamente una historia magnífica. Así que a mí me gustaría que los puedan adquirir. Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial Corp. Ahí tiene todos los libros, entrega su página web. Sin duda alguna van a poder encontrar. Y bueno, libros para niños. Es hora de implementar la lectura. Es una de las metas a corto plazo que tenemos que tener nosotros los padres para nuestros hijos. Leerle todos los días. Así que de mi parte y de mi parte del equipo que tenemos por aquí, ya nos vamos a despedir, les dimos lo que tenemos, pero antes quiero mandar saludos a los que nos están viendo aquí. Estaban Ceci Hernández, Diana Rodríguez, José Luis Ramos, nos está mirando. Bueno, gracias por estar sintonizando nuestro programa y esperemos que les haya encantado. Déjenos saber qué más podemos aportar. Definitivamente, bueno, vamos a tener las giras en Nueva York, Nueva Jersey, los seminarios de cómo escribir un libro y psico-coaching, empezando por el sábado 22 de febrero, seguimos con el sábado 18 de abril, seguimos con el sábado 18 de julio y cerramos con el sábado 17 de octubre. Todos estos seminarios se llevarán a cabo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el 138 de la 39 Street, Union City, New Jersey. Código postal 07087. Haga sus reservaciones al 917-870-0233 y al 347-206-0550. Nos pueden contactar en las redes sociales, en el sitio web www.alejandroceaguirre.com. Así que bueno, estamos cerrando este año, espero que cumplan sus metas y me gustaría despedirme con esta frase, que es de un gran escritor, que es Mark Twain, y no te alejes de tus ilusiones cuando estas desaparezcan, seguirás existiendo, pero habrás dejado de vivir. Así que no se alejen de sus ilusiones o sus sueños, porque esos van a desaparecer, pero y usted va a seguir, pero simplemente es como hay una frase por ahí, o porque es una canción, no me recuerdo, vas a vivir sin vivir. O sea, ya no vivas así, vive, sé tú mismo. Que dejo que las muchachas se despidan y nos estamos mirando al próximo programa, si Dios lo permite. Ay, yo los dejo con esto nada más. No se dejen, no se permitan robar sus sueños, sus metas, que son de ustedes. Y saludos a mi esposo que está siempre siguiendo el programa. Saludos al esposo. Bueno, y yo los, antes que nada, les agradecería, ¿no? Les agradezco por su atención. Y les deseo que realmente tengan claro qué es lo que desean para este año, qué es lo que quieren lograr y que pongan en acción. Y no importa lo duro que venga, lo importante es no rendirse y seguir adelante. Sí. Muchísimos éxitos para el 2020, que es un año de abundancia. Saludos y pues gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo programa. Y siempre es de tener la mente positiva para lograr nuestras metas. Bendiciones. Ya lo saben, bueno, pues cumplan sus metas, definición, quedan a cambio de precisar una fecha, lo que habíamos compartido, desarrollar un plan o estrategia para cumplir las metas, elaborar un esquema para, o sea, los puntos a seguir, escribir en qué tiempo lo quieren y hacer su parte natural o dejar a manos de Dios, nuestro creador. Sin él no vamos a cumplir ninguna meta, no vamos a llegar a ningún lado. Recuerden, somos seres de excelencia y si vamos a trascender, trascendamos dejando un legado de excelencia. ¡Feliz año 2020! Que todas sus metas se cumplan. Muchas bendiciones, se les quiere. Abrazos y besitos del programa Entre Mujeres. Hasta la próxima.
Vanessa Flapa, Fanny Reyes, Marisol Hernández, y juntas somos el equipo Entre, Entre